¿Qué tal amigos? Mi nombre es Coral Domínguez y sean bienvenidos a una emisión más de Diario TV Olímpico, donde le llevaremos lo más relevante acerca de la sexta jornada de estos Juegos Olímpicos, donde la delegación mexicana nos ha regalado dos medallas más. Esto es Las Breves de Londres. Aida Román y Mariana Vitti obtuvieron medalla de plata y bronce respectivamente para dar las primeras preseas en tiro con arco en la historia para México y ya suma cuatro metales en los Juegos de Londres. Castañeda quedó cuarta en su serie de los 800 metros estilo libre en natación, por lo que no clasificó y se despidió de Londres al quedar en el puesto 27 entre 35 nadadoras, de las cuales 8 se clasificaron a la final. Deborah Oakley terminó en el quinto lugar de las semifinales D1 de remo individual en la modalidad school en distancia de 1500 metros. La mexicana encaró la semifinal D1 en busca de cerrar con dignidad su participación en Londres 2012. María Fernanda González falló en su intento de clasificar a la ronda semifinal de la prueba de los 200 metros dorso femenil. González terminó en el tercer puesto de su hit clasificatorio al complementar la distancia en un tiempo de 2 minutos, 12 segundos y 75 centésimas. Y el calendario para mañana es el siguiente. Laura Soto y Arancha Sánchez participarán en clavados trampolín de 3 metros. Stephen Sainz participará en el primer día del atletismo en bala. Vanessa Zambotti tendrá actividad al participar en judo de 78 kilogramos. Mariana Vitti y Aida Román han recibido diferentes felicitaciones a través de su cuenta de Twitter. Estos son los tweets más relevantes. Y el presidente de México felicitó a las dos medallistas a través de Twitter. Muchas felicidades a Aida Román por medalla de plata y a Mariana Vitti por medalla de bronce en tiro con arco, expresó Felipe Calderón, en la que hizo notar que siguió paso a paso las finales. De igual manera, el también medallista Iván García felicitó a Mariana Vitti diciéndole: ¡Felicidades campeona, Marianita Vitti! ¡Muy bien! Las arqueras también recibieron la felicitación de la clavadista Laura Sánchez. ¡Felicidades a las chicas de tiro con arco por sus medallas! ¡Bien hecho! Bueno amigos, esto ha sido todo en esta emisión más de Diario TV Olímpico. Mi nombre es Coral Domínguez y les recuerdo que pueden mantenerse informados a través de nuestra página de internet www.londres2012yucatan.com.mx y nuestras redes sociales de Twitter @DiarioYucatán y @DYDeportes. Nos vemos en la próxima.